12. Bien amigos, bienvenidos a tu programa Entre Pisco y Nazca en esta edición especial de la séptima edición Vendimia Paracas 2024, ya terminando, ya se ha proclamado a la soberana reina de la Vendimia, Adriana Muñoz, que ha sido electa, y estamos pues aquí ahora con nuestra co-conductora y reportera estrella, Katy Carty, nuestra reina del verano chicanero. Bienvenida, Katy. Muchas gracias, contenta de estar aquí en el programa. Como bien ya lo dijo, soy Katy Carty, reina del verano chilicanero 2024 y también Miss Elegancia Paracas 2024. Súper felices también de lo que ya se vivió el día de ayer. La ¿Qué elección. Te pareció la experiencia, la elección? ¿Qué tal? Para que comentes. Buenísimo, con el bueno, fue así, adrenalina pura, porque todas las chicas estaban súper desenvueltas, su pasarela estaba muy linda, su desenvolvimiento escénico, además de la firmeza en las palabras que decían, su oratoria, fue buenísimo, así que fue muy difícil para el jurado poder decidir quiénes serían las tres reinas. Tres reinas, ¿no? ¿Es la soberana es de Lima o Ica? No, me parece que ella es de Ica. Ica, ¿no? Soberana iqueña, que Adriana Muñoz va a estar todo el año a cargo de impulsar lo que es el vino de pisco peruano, pero también lo que es el atractivo turístico de Paracas, ¿no? Paracas nos recibe con los brazos abiertos, con una gran oferta hotelera, deporte marino, playa, sol y una gran gastronomía. Precisamente estamos en uno de los restaurantes, ¿no?, íconos de acá, Guaira, ¿no? Acá estamos desde Paracas, ya hemos cenado. Ya Katy se ha comido tres platos de bonito y está repitiendo, está bueno el bonito. Pero bien, y la experiencia con el público, todas las actividades que han hecho, ¿qué les ha parecido? Hoy en la mañana visitaron una bodega, ¿no? Sí, exactamente. Nos pareció gratificante a todas las candidatas, también a las reinas electas, poder saber un poquito más acerca de cómo se desarrollan los vinos, el pisco, y estar justamente en ese lugar, en el lugar en el que se fabrica, ¿no? Han estado recorriendo, también estuvieron en la feria vitivinícola, también en el campo ferial, hoy día recién van a... Bueno, ahorita vamos a ir, después de cenar, ya. Vamos a estar ahí, así que ahí también estaremos cubriendo una pequeña notita para así que es. Todos ustedes... Son 25 expositores vitivinícolas que están en el campo ferial, empezó desde el viernes y mañana último día, así que aprovechen, van a poder degustar una selecta colección de piscos y vinos de la región Ica. Muchos son productores. También hoy día, a eso de las 11 de la mañana, se produjo la primera cata de pisco en el Hotel El Cóndor, ¿no?, para operadores turísticos, dueños de restaurantes y hoteles, que estuvo a cargo del Círculo de Catadores del Perú, del colega Carlos Barriga, y quien habla. Estuvimos pues presentando una selección de piscos a estos representantes de restaurantes, hoteles, ¿no?, para que ellos, que son ese vaso comunicante, puedan difundir, pero con el fundamento necesario, nuestra bebida nacional al turista extranjero que viene y visita Paracas y quiere conocer pues nuestro espirituoso nacional, pero también nuestro vino, ¿no? ¿Qué te ha parecido ya que has estado recorriendo, estuvieron en Buena Cosecha, qué tal los vinos que probaron, los piscos, Katy? Muy ricos y tienen un sabor súper especial. Justamente también nos dieron a probar pisco. Ajá, ¿cuál te dieron? Corazón. Corazón, exactamente. Y de ese, bueno, de ese pisco nos estuvieron hablando bastante, nos mostraron la maquinaria que se usa y buenísimo todo el recorrido. Súper recomendado que los que vengan a Paracas, los que vengan a Ica, puedan conocer los viñedos, conocer más de la tradición vitivinícola. Así es, hay que aprovechar, ya se viene Semana Santa, Paracas es una muy buena opción para disfrutar este verano largo que va a ser, imagínate, playa, sol, mar, brisa marina, extraordinarios hoteles y una buena gastronomía. Así que ya lo saben, esto vamos a seguir presentando de lo que ha sido todas las actividades de la séptima edición Verano y Vendimia Paracas 2024. Así que no se después salgan de la señal de Oxy Televisión en tu programa Entre Pisco y Nazca. Ya volvemos.